TV Caribe Pop. Buenos días, hoy, domingo 2 de agosto del 2020, hoy tenemos una ruta hacia el río del Naranjal. La ruta será la siguiente: entramos a Muñoz, seguimos por la Vigía hasta llegar al cementerio de la Vigía, luego bajamos, hasta llegar al río. Ubicamos el río de Naranjá, cerca de la Gallera. Pasaremos en el río, pasaremos un buen rato y luego subir toda la calle de Naranjá. Luego bajaremos por Muñoz hasta la casa. En TV Caribe Pop. Espero que disfruten el video. Espero que comenten lo que más les ha gustado. Suscríbanse y a dar pedales. Resurrección, ¿qué es lo que es Chile? El Brady. ¿Qué es lo que es? Aquí tenemos el invitado de hoy, Ángel. ¿Qué es lo que es? Adri. ¿Qué es lo que es? ¡Ey, es fuerte! Pámpara, pero yo estaba esperando que tú entraras. Durísimo. ¿Qué es lo que es Pámpara? Dame un saludito ahí, Caimata. Oye. Las 7 y 15 de la mañana. Llevamos 11 kilómetros en 51 minutos, con una velocidad promedio de 3. Ya estamos en la Vigía. Ahora vamos a llegar al cementerio de la Vigía para luego descender hacia el río. Sigamos en esto.
¿Qué pasó, amigo? ¿No es por aquí? Ah, pues pregúntame. Yo se lo dije. Tengo que empezar. Bueno, estamos perdidos no, estamos caminando por un camino desconocido. Nos desviamos de la ruta de Naranjal. Debemos salir a Juan de Lina y los hogareños nos han indicado un camino corto, un atajo. Pero ya ustedes ven cómo es el camino, cómo de caminar animales, a caballo, vaca. Ya ustedes ven. Está bien, Chili. Tú eres duro, Chili.
Después de un largo camino de lodo, el chile ni que se bajó montado, pero hay que creerle, porque los chiles están limpios. Son las 9 y 3. Y después nos llevamos al río de Marajá, de Mino Cabo.
Pacific Caribe Cup. We'll be right back.
la ruta de hoy. Se terminará con 40K. Se terminará con 40K. En un periodo de 3 horas y 34 minutos. Ese tiempo, por que nos metimos por un camino desconocido, tuvimos que caminar, más el rato del río. Ha sido una buena ruta. La hemos hecho súper bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.